Mr. President, honorable government and civil leaders, distinguished members of the diplomatic corps, my brother bishops, señor presidente, miembros del gobierno y autoridades civiles, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, hermanos obispos, señoras y señores. My first visit to Africa. I thank you, Mr. President. Estoy muy agradecido por la afectuosa bienvenida que me han ofrecido en esta mi primera visita a África. Le agradezco, señor presidente, sus amables palabras en nombre del pueblo de Kenia. Deseaba mucho estar entre ustedes. Kenia es una nación joven y vibrante, una sociedad de gran diversidad que desempeña un papel significativo en la región. En muchos aspectos, su experiencia de dar forma a una democracia es compartida por muchas otras naciones africanas. Al igual que Kenia, ellas también están trabajando para construir sobre las bases sólidas del respeto mutuo, el diálogo y la cooperación una sociedad multiétnica que sea verdaderamente armoniosa, justa e inclusiva. In these days, I look forward to meeting many of them. La suya es también una nación de jóvenes. Espero encontrarme con muchos de ellos estos días, hablar con ellos y poder alentar sus esperanzas y aspiraciones para el futuro. Los jóvenes son la riqueza más valiosa de una nación. Them and helping hand is the best way we can ensure a future worth living. Protegerlos, invertir en ellos y tenderles una mano es la mejor manera que tenemos para garantizarles un futuro digno de la sabiduría y de los valores espirituales apreciados por sus mayores. Valores que son el corazón y el alma de un pueblo. Not only with immense beauty in its mountains, rivers and lakes, its forests, savannas. Kenia ha sido bendecida no solo con inmensa belleza en sus montañas, en sus ríos y lagos, en sus bosques, sabanas y semidesiertos, sino también con la abundancia de recursos naturales. Los keniatas tienen gran aprecio por estos dones recibidos de Dios y son conocidos por su cultura de la conservación, lo cual les honra. Environmental crisis facing our world demand an ever greater sensitivity to relationship. La grave crisis ambiental que afronta nuestro mundo exige cada vez más una mayor sensibilidad por la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Tenemos la responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras la belleza de la naturaleza en su integridad y la obligación de administrar adecuadamente los dones que hemos recibido. Estos valores están profundamente arraigados en el alma africana. En un mundo que, en vez de proteger, sigue explotando nuestra casa común,
Estos valores deben inspirar los esfuerzos de los líderes nacionales para promover modelos responsables de desarrollo económico. Between the protection of nature and the building of a just and equitable social. En efecto, existe una clara relación entre la protección de la naturaleza y la construcción de un orden social justo y equitativo. Nature without a renewal of humanity itself. No puede haber una renovación de nuestra relación con la naturaleza sin una renovación de la humanidad misma. En la medida en que nuestras sociedades experimentan divisiones, ya sean étnicas, religiosas o económicas, todos los hombres y mujeres de buena voluntad están llamados a trabajar por la reconciliación y la paz, el perdón y la sanación. The pursuit of the common good must be a primary. La tarea de construir un orden democrático sólido, de fortalecer la cohesión y la integración, la tolerancia y el respeto por los demás, está orientada primordialmente a la búsqueda del bien común. La experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo, que se alimenta del miedo, la desconfianza y la desesperación, nacen de la pobreza y de la frustración. The great spiritual and political values which inspired the birth of the nation. En última instancia, la lucha contra estos enemigos de la paz y la prosperidad debe ser llevada a cabo por hombres y mujeres que creen en ella sin temor y dan testimonio creíble de los grandes valores espirituales y políticos que inspiraron el nacimiento de la nación. Is entrusted in a special way to you. The leaders of your country's political. Señores y señoras, la promoción y preservación de estos grandes valores se confía de un modo especial a ustedes, dirigentes de la vida política, cultural y económica de su país. Esta es una gran responsabilidad, una verdadera vocación al servicio de todo el pueblo de Kenia. To whom much has been given. El Evangelio nos dice que aquellos a quienes mucho se les ha dado, mucho se les exigirá. Con este espíritu los animo a trabajar con integridad y transparencia por el bien común y fomentar un espíritu de solidaridad en todos los ámbitos de la sociedad. And to foster a spirit of solidarity at every level of society. I ask you in particular to show genuine concern for the needs of the poor. Yo los exhorto en particular a preocuparse verdaderamente por las necesidades de los pobres. Las aspiraciones de los jóvenes y una justa distribución de los recursos naturales y humanos con que el Creador ha bendecido a su país. I assure you of the continued efforts of the Catholic community. Les aseguro el compromiso constante de la comunidad católica a través de sus obras educativas y caritativas por ofrecer su contribución específica en estas áreas. I am told that here in Kenya, queridos amigos, me han dicho que aquí en Kenia es una tradición que los escolares jóvenes
Planten árboles para la posteridad. Que este signo elocuente de esperanza en el futuro y la confianza en que Dios acompaña su crecimiento los sostenga en sus esfuerzos por cultivar una sociedad solidaria, justa y pacífica en este país y en todo el gran continente africano. I thank you once more for your warm welcome. And upon you and your family. Les doy las gracias una vez más por su cálida bienvenida e invoco sobre ustedes y sus familias y sobre todo el amado pueblo de Kenia abundantes bendiciones del Señor. Mungu abariki Kenya. Que Dios bendiga Kenia. I humbly request all of us now to remain standing as His Excellency the President escorts the Holy Father. Thank you. Por favor, les ruego a todos que permanezcan de pie mientras el Presidente y Su Santidad el Papa Francisco intercambian unos presentes.